Hola amigos, otro día más en Azúcar de Colores. Voy a probar mi nueva cámara, que veréis que se ve un poco más panorámica. Es una compacta que me he comprado, que graba unos vídeos en HD estupendos. Así que vamos a aprovecharla para la boda y ya de paso para Azúcar de Colores, me apunto el tanto. A lo que iba, la receta de hoy es muy sencillita pero muy resultona. Os puse hace poco en la página unas fotos de unos bocaditos que había hecho para el Día de la Madre. Pensé que no hacía falta explicación, pero como me lo habéis pedido, pues aquí va el vídeo, que así siempre queda todo mucho más claro. Es muy fácil, como os contaba, pero bueno, como todo siempre digo que es muy fácil. Necesitamos una lámina de hojaldre, que ya sabéis que la podéis comprar en cualquier sitio. Yo la compro fresca, pero también la venden congelada, la que os guste. En este caso ya la he comprado rectangular, si no, como otras veces hemos hecho, le damos un poco la forma rectangular en un momentito. Y a lo que iba, el relleno. El relleno de bocaditos, lo bueno que tiene es que va a ser siempre lo que tengáis por la nevera. Siempre digo lo mismo, pero es que es verdad. ¿Qué tienes? Pues mira, yo he sacado una loncha de queso, una salchicha de estas tipo Frankfurt, pero finitas, que son súper baratas, y un poco de pavo. Pues jamón yo, pavo, lo que tengas por casa, da igual. Y sobrasada, igual. Si tienes en casa, esta es baratísima también y queda luego muy resultón. Vamos a batir un huevo para luego pintar por encima y ya está, si es que no tiene nada más. Así que os acercáis para acá y vemos cómo lo hacemos. Cogemos nuestra lámina de hojaldre. En este caso es un poquito pequeñita, pero es bastante gordita, así que vamos a poder estirarla un poco para hacerla más grande. No me gusta estirarlo con el rodillo porque se chafa. Así que simplemente con las manos, un pelín, el hojaldre queremos que nos suba, entonces no, mejor no usar el rodillo, aunque no pasa nada, se puede utilizar, son un poco manías mías. Ay, ves, se arranca por aquí, pero... Es que no la he sacado antes de la nevera, es importante que el hojaldre lo tengáis un poquitín antes fuera de la nevera y así es más manejable. Pero bueno, hacemos con cuidado y... aquí un poco más. Vale, estupendo. Vamos a hacerlo en este sentido, para que nos quepan más bocaditos, siempre en el sentido grande. Yo voy a partir la masa en tres partes, más o menos iguales, porque voy a hacer tres tipos diferentes de bocaditos. Y simplemente lo que vamos a ir haciendo es poniendo en cada una de las tiras. ¿Se está viendo bien? Sí. En cada una de las tiras vamos a ir poniendo los ingredientes que queramos. Por ejemplo, esta la voy a hacer de jamón y queso. Bueno, de pavo en este caso. Pues vamos a ir poniendo el queso. Esto como os guste. Al que no le gusta el queso, evidentemente, que no le ponga queso. Intentar que no llegara hasta el final para que no se nos salga el queso luego cuando se derrita. Y ponemos un poquito de pavo por aquí. Vale. Vamos a hacer la siguiente, que va a ser de salchichas. También puede ser con queso, por ejemplo, pero para la gente que no le gusta el queso, que esta noche va a haber gente que no le gusta el queso, voy a dejarlas sin queso. Yo pongo dos simplemente porque, pues sí, así de generosa, pero si queremos poner una, pues una, tampoco pasa nada. Y así aprovechamos esta última. Y en esta última tira voy a poner un poquito de crema de esta de sobrasada para untar. Lo podéis hacer también dulce si queréis. Esto es ya inversión vuestra. La sobrasada tampoco conviene que pongamos mucha, de hecho aquí creo que me he pasado, porque luego es muy escandalosa, la sobrasada luego empieza a soltar un aceite rojo que parece que le ha pasado algo a los bocadillos, que están buenísimos, pero visualmente son un poquito feillos, parece como que tienen mucha grasa, pero en realidad es que la sobrasada es así. Así que yo creo que así será suficiente. A ver, un poquito más por aquí. Me voy a lavar las manos y ya la vuelvo. Esto ya es simplemente enrollar. Vamos a coger de una punta
Y esto, como he puesto mucho queso, me va a costar un poco más. Hay que unir las dos partes. En esta pasa mucho más fácil porque aquí es que, como me gusta mucho el queso, le he puesto un montón de queso y me está costando un pelín más. Pero simplemente el truqui está en ir uniendo las dos partes del hojaldre. Si nos mojamos un poquito los dedos, será más fácil. Y si no, simplemente hacemos unos pellizquitos. Mira, aquí ya pasamos para este lado. Vamos a hacer esta de la esquina primero. Y ya está. Vamos a cerrar las puntas. Voy a coger un tenedor que se me ha olvidado. Cerramos aquí arriba, donde hemos hecho la unión, con un tenedor. ¿Veis? Esta es la unión. La cerramos con el tenedor. Es una manera de sellar el hojaldre y que se nos abra lo menos posible, o si no se nos abre, pues mejor. Y las puntas, igual. Coges con un tenedor y simplemente chafáis. Aquí y aquí. Y aquí lo mismo, ¿eh? Estupendo. Primer rollito terminado. Ponemos lo que es la junta boca abajo. Lo voy a ir poniendo aquí en la bandeja de horno que tengo con el papel vegetal. Las salchichitas. Pues nada, le damos una vuelta. ¿Es más fácil darle la vuelta al hojaldre? Pues sí, es más fácil. Y lo mismo, vamos cerrando el hojaldre. Esto es como si fuera plastilina en realidad. Se cierra súper bien. Ya veis que de una lámina de hojaldre nos salen perfectamente tres tipos diferentes de bocaditos. Se podrían hacer más pequeños y intentar hacer cuatro, pero yo creo que ese tamaño es estupendo. Lo mismo, cerramos con el tenedor. Esta, como no tiene queso, no vamos a tener ningún problema. El queso siempre se sale por todas partes. He cortado un poquito de exceso de masa, pero que se puede cocinar porque está buenísimo. Segundo rollito con la junta para abajo, como hemos dicho antes, a la bandeja. Y por último la sobrasada. Le damos una vueltecita. Si se monta la masa, perfecto, no pasa nada. Y con el tenedor cerramos. Veis que no pasa nada a cámara rápida, ¿eh? Esto es totalmente en directo para que veáis el tiempo que se tarda. Aquí no le corta la masa para que no la podamos comer, que está muy rica. Y con la junta hacia abajo lo llevamos a la bandeja de hojaldre. ¿Qué hacemos ahora? Ahora simplemente lo que vamos a hacer es pintar con un poquito de huevo batido. Va sobrando el huevo, así que yo siempre que hago bocaditos, aprovecho y hago unos rollitos de canela. Ya sabéis que tenéis la receta en la página web. Como a veces compras la masa y te vienen paquetes de dos en dos, aprovechamos y hacemos una tirada de bocaditos y otra de rollitos de canela o de palmeritas de hojaldre, que están riquísimas. Mojamos bien por todas las esquinas. Vale. Y muy importante, que no se nos olvide, hay que cortarlo antes de meterlo en el horno. A mí me gustan bocaditos pequeños, entonces los hago de más o menos unos dos dedos de espesor. ¿Que os gustan más grandes como los que venden? Pues un poquito más rectangulares. ¿Veis? Y nos sale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Perfecto. La salchicha se corta mejor. Si no las cortáramos luego, después de horneado, se rompería. Los de sobrasada, hacerlos un poquito más grandes, porque van a salir luego más delicados de trabajar. Un consejo que os doy. Algo que me gusta hacer a mí para diferenciaros.
unos de otros? Pues a la sobrasada van a quedar rojas, de eso no hay duda. Y a la de jamón y queso le voy a poner un poquito de orégano. Y esto huele además estupendo, le da un toque riquísimo. Vamos a ir al horno. Durante 10-12 minutos a 200 grados o 250, depende de vuestro horno, hasta que el hojaldre esté hecho. Mientras se calentaba el horno, me ha dado tiempo a hacer estos rayitos de canela. Os suenan, ¿eh? Ya está la receta puesta también en la página web. Y aquí tengo los bocaditos de hojaldre. Vamos a meterlos a la vez en el horno, porque como más o menos se hacen a la vez, porque la masa es la misma, los vigilamos bien para que los de arriba no se doren de más. Y nada, en 10 minutos como mucho ir mirando, estará hecho. Hasta que el hojaldre se hinche y se quede un color dorado perfecto. Ya veis qué rápido hacer una merienda para el fútbol, para una barbacoa o simplemente para casa porque os apetece. Así que animaros y nada, hasta la próxima.